Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis Ros, el portavoz de la Paz Badalona, y voy a hacer de ponente de esta maravillosa mesa, donde tenemos a tres personajes ilustres como Javier Crespo, Salva Torres y Juan Moreno Yagüe. Los tres con una amplia experiencia en el tema hipotecario, que es el que nos lleva hoy aquí el poder destripar el Euribor, el poder averiguar qué herramientas tenemos para poder en un futuro, en un presente, poder denunciarlo y a ver si nos acompaña la parte política, la parte judicial y las administraciones, tanto españolas como europeas, porque recordemos que el Euribor es un índice hipotecario a nivel europeo. Bueno, doy paso a Javier Crespo, de PAM Madrid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a 500 por 20 y a PAC Badalona el invitarnos a estas jornadas que han organizado, y consideramos de muchísimo interés, precisamente porque es un tema que desgraciadamente nos va a volver a traer a la actualidad el empobrecimiento de las familias hipotecadas. Para empezar, importante empezar por el principio, y es que parece ser, si uno lee los medios de comunicación habituales o ve la tele o escucha la radio, pues nos enfrentamos a titulares cotidianos y diarios de que el Banco Central Europeo está subiendo las hipotecas, que el Banco Central Europeo es el que sube el Euribor. Pues esto es radicalmente falso. El Euribor no lo fija el Banco Central Europeo. El Euribor lo fija una entidad privada que se llama, por unas siglas en inglés, EMI, Instituto Europeo de Mercados Monetarios, que no deja de ser una entidad privada formada por la patronal bancaria europea. Su consejo de administración está formado por todas las patronales de la comunidad, entre ellas la AEB, la patronal bancaria española. Y este instituto es el que fija el Euribor por el que pagamos no solo las hipotecas, sino casi todos los créditos referenciados al Euribor. En concreto, en el tema hipotecario, pues afecta a más del 70% de las familias hipotecadas que siguen teniendo su hipoteca a tipo variable y como tipo absolutamente mayoritario, referenciadas al Euribor. Y esto es muy grave porque se nos lleva a la confusión de pensar eso, que el Euribor es un tipo de crédito oficial. Y esto es rigurosamente mentira. Yo no voy a entrar en los aspectos técnicos de cómo se manipula este tipo de interés. Para eso están los compañeros que van a hablar después de mí, que van a dar más los aspectos técnicos, porque esto no es nuevo, esto ya es desde el año 2013. Los bancos europeos ya fueron multados con cantidades multimillonarias, creo recordar que fueron 1.700 millones de euros la multa, precisamente por manipular el Euribor. En el 2020 nos vendieron la moto de que ya habían cambiado completamente el sistema de cálculo y que iba a ser un sistema transparente y basado en operaciones reales, pero resulta que eso es rigurosamente incierto. Pero, como digo, ellos nos darán más los detalles. Yo a lo que voy básicamente es a las consecuencias que esto tiene, de esta manipulación absoluta, pues tiene dos tipos de consecuencias. Por un lado, tiene la consecuencia de que para el sector bancario, en el año 2022 ya se están publicando el anticipo de los resultados de la banca española y van a batir récord de beneficios. Se habla y son cifras ya, porque algunos ya han publicado resultados y otros lo van a publicar en breve, y estaríamos hablando de unos 20.000 millones de beneficio de la banca española. Esto no viene del aire, esto tiene su explicación. Cosas como que, por ejemplo, también se ha publicado recientemente que 221 ejecutivos banqueros, los que están en los consejos de administración, cobran, 221 de ellos, cobran más de 1 millón de euros al año, cada uno, resultando que son de los banqueros mejor pagados de Europa. Bueno, de hecho, el banquero mejor pagado de Europa está en este país. Creo que la media de retribución de los banqueros europeos está en 1,7 millones, la de los banqueros españoles son 2,18,
aquí son más chulos que nadie. O sea, ganan mucho más dinero que sus cargos comparables de países mucho más ricos que el nuestro. Y esto, pues nos tenemos que encontrar con declaraciones de un tal José Antonio Álvarez, que es un consejero saliente del Banco Santander, que es que si no fuera tan grave el tema, pues sería hasta simpático. Ese señor hace poco, en unas declaraciones, cuando estaban negociando con el Gobierno el nuevo este código de buenas prácticas, dijo, no, si la banca siempre arrima el hombro, porque al fin y al cabo vamos en el mismo barco. Sí, efectivamente, vamos en el mismo barco porque no tenemos otro. Lo que pasa es que algunos viajan en las cubiertas de primera y otros vamos en las salas de máquinas pringándonos de grasa hasta las pestañas. Esa es la realidad. Pues esa realidad que produce esos beneficios nauseabundos en los bancos, que permite que tengan esos sueldos escandalosos, tiene otra consecuencia. Y la consecuencia es para las familias hipotecadas. Y para las familias hipotecadas, se calcula, según los expertos, es muy difícil determinar una cantidad, porque se publican muchas noticias que dicen exactamente, pues para una hipoteca media, depende mucho del plazo de la hipoteca, porque depende mucho de qué cantidad de capital, qué dependiente quede por vencer. Pero bueno, hablando en términos generales, se habla de que puede ser un promedio para una hipoteca de una familia normal. Estaríamos hablando al tipo que está ahora el Euribor, que estamos hablando de que ya está en el 3,3, creo que a 16 de enero, se habla de entre 320 y 360 euros de incremento de la cuota hipotecaria. Esto no son cifras baladíes, esto son cantidades importantes para una familia tener que, de su economía familiar, de traer entre 320 y 360 euros para hacer frente al pago de la hipoteca, pues la verdad es que le va a hacer muy cuesta arriba a muchísimas familias el seguir poder pagando la hipoteca. Y esto en un entorno con la inflación disparada, una inflación que por mucho que nos cuenten que tiene una explicación razonable, pues el resultado por lo menos es algo que si uno mira los orígenes, la inflación que se ha provocado artificialmente, porque básicamente parte de la especulación con los precios de la energía y los precios de las materias primas, que solo benefician a los de siempre, pues va a hacer la vida de las familias españolas muy complicadas. No solo de las hipotecadas, porque las hipotecadas tienen que hacer frente al pago de su hipoteca, pero es que si miramos a los precios del alquiler, pues la cosa desgraciadamente no está mejor. O sea, el incremento de los precios del alquiler es tremendo, con lo cual, si uno va sumando factores, pues al final el derecho a la vivienda se convierte en poco más que un sueño imposible para la inmensa mayoría de las familias de este país. Por muy reconocido que esté en el artículo 47 de la Constitución, pues parece que el derecho a la vivienda lo escribieron con tinta transparente cuando redactaron el texto, porque se les olvida siempre. Entonces, es algo que parece ser que los poderes públicos a veces se les olvida, que aquí hay un montón de familias que se van a ver abocadas a una situación poco menos que irreversible, tanto por el incremento de la inflación, lo que hace que la lista de la compra cada vez sea más difícil asegurarla, el pago de, si vives en una casa de alquiler, el pago de la renta, o si estás hipotecado, pues hacer frente al pago de la hipoteca. Y esto no viene de la nada, esto no pasa por un designio divino, esto pasa porque hay un sector financiero que se está lucrando a manos llenas. Sector financiero que recordemos que fue el que provocó la crisis de 2008, que por mucho que parezca que se ha extendido un manto generalizado de amnesia sobre lo que pasó entonces, pero conviene desempolvarlo y conviene recordar que quien nos llevó a la crisis de 2008, que causó la ruina de países enteros, o sea, recordemos todo lo que vivimos, que provocó la pérdida del trabajo y de la estabilidad de millones y millones de familias en el mundo, porque no fue solo aquí, en los países del sur de Europa lo sufrimos
especialmente, pero afectó a todos los países del mundo. Un sector que por buscar su desmedido enriquecimiento a través del negocio de la titulización hipotecaria, era muy fácil, vamos a dar muchas hipotecas, contra más mejor, contra más gordas sean, más dinero vamos a ganar, porque ellos lo que hacían, esos cientos de miles de hipotecas, hacer los paquetitos, envolverlos con un papel muy bonito y un lazo precioso y colocárselos a los fondos de titulización. Con lo cual el banco, que ya había recuperado el importe de la hipoteca, luego era el que nos ejecutaba cuando fuimos víctimas de la crisis provocada por ellos, resulta que fueron los que nos quitaron nuestras casas. Y de ellos son los que no han pagado, o sea, no ha pagado ni uno de ellos, ni uno ha pagado las consecuencias de esa gigantesca estafa. Al revés, los que hemos pagado es en nuestro país 900.000 familias que se han enfrentado a un procedimiento de ejecución hipotecaria desde 2007. 900.000, no son cifras de minucia. De esas 900.000 familias que se han enfrentado a un procedimiento de ejecución hipotecaria, 200.000 ya han perdido su vivienda, ya han sido lanzados a la calle. Sí, no hace falta ser un experto matemático, pero a poco que sepamos multiplicar el número de habitantes medio de un hogar, pues estamos hablando de más de 500.000 de personas que han perdido su hogar. A eso habría que sumarle otras 400.000 personas que han perdido su casa como producto de no haber podido hacer frente a la renta del alquiler y han sido desahuciados por temas de alquiler, porque el total de lanzamientos en este país en ese periodo ha sido de 600.000. A esto, a la pérdida del hogar, tenemos que añadir lo que es el proceso que se vive o que vive cada familia cuando se enfrenta a eso, y es la pérdida de la estabilidad, la pérdida de una vida mínimamente digna, la pérdida de la salud, en muchísimos casos hasta la pérdida de la vida, porque si miramos las cifras de suicidios y si pudiéramos extrapolar cuántos suicidios se han producido por causas motivadas por la economía, nos asustaría. Bueno, nosotros ya las conocemos, tendría que asustarles a otros que parece que no las conocen. Entonces, a esto es a lo que desgraciadamente nos podemos volver a enfrentar, a que, vuelto a provocar por el ansia de rapiña del sector financiero, otro montón de cientos de familias se vean enfrentadas a volver a revivir lo que ya vivimos en 2008 y que seguimos viviendo las consecuencias, porque evidentemente yo soy el primero que soy afectado, que llevamos viviendo en este que realmente no es una vida normal y habitual, porque cuando uno vive con la amenaza de perder la vivienda, tu vida jamás puede ser normal. Y eso, que nosotros llevamos ya luchando desde hace mucho tiempo, pues desgraciadamente nos podemos ver enfrentados, yo desgraciadamente estoy convencido que nos lo vamos a ver, porque quien puede tomar medidas para evitar esto no lo está haciendo. Las medidas que ha tomado el Gobierno hasta ahora, y no parece que tenga intención de ir más allá, es sacar un nuevo código de buenas prácticas que modifica apenas superficialmente el que ya existía, que tenemos desde el año 2012, desde el gobierno de Mariano Rajoy, y que básicamente es poner una tirita ante una gravísima hemorragia, porque el código de buenas prácticas... Señor Crepo, un minuto. El código de buenas prácticas va a ser una muy, muy tibia solución a lo que se viene encima. Y encima se van a poder acoger no tantas familias como nos están contando. Entonces, insisto, aquí hay gente que tendría que hacer, ya se ha referido en la presentación, a esos poderes públicos, que son los que tendrían que estar tomando esas medidas para que de una puñetera vez, y perdóname por la expresión, paguen los responsables y no las víctimas como estamos acostumbrados. Gracias. Seguidamente damos voz a Salva Torres. Bueno, buenas tardes y gracias a todos a todas y a todos por venir. Mirar.
He puesto, ahora tengo la pantalla completa, no lo voy a quitar. He puesto las dos páginas web de nuestra organización, también tenemos la página web de PAC Badalona, donde están puestas muchas de las cosas que vamos a decir aquí. Por lo tanto, hemos escrito bastantes artículos sobre el tema, en el caso del Euribor, pero también para los compañeros que hablarán en la segunda parte en la segunda mesa sobre ejecuciones hipotecarias y las ventas de créditos morosos a fondos buitre. También tenemos puesta bastante información en las páginas web. Igualmente, los abogados que estamos charlando aquí, bueno, yo no soy abogado, los abogados que están por aquí, los que están charlando aquí, también han puesto, y los compañeros de PA Badalona, de PA Madrid, hemos puesto artículos para preparar un poco esta charla. Esta charla nos ha costado 3 meses poderla preparar, desde el voluntariado. Estamos nerviosos, las compañeras también estaban nerviosas, nos tendréis que perdonar si cometemos algún error. Pero es evidente que hacerlo esto es muy importante, porque los dos temas que vamos a tratar son muy graves, porque afectan a mucha gente, afectan a millones de personas. Y por eso quería... A ver, yo tenía que hablar, como dice ahí arriba, cómo el eurosistema da apoyo al cártel del Euribor. Juan, que está ahí al final, que será el último en hablar, que como lo hemos traído de Sevilla, Juan Moreno Yagüe, que es el primero que empezó en estas cosas, le vamos a dar más tiempo, porque no lo vamos a tener cada aquí en Barcelona, ya que lo hemos traído y le vamos a dejar más tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a hacer unos previos, un poco para que nos centremos... Un poco para que nos centremos exactamente de lo que vamos a hablar y lo que estamos discutiendo. Y si no me da tiempo de hacerlo todo, pues lo siento mucho, porque tengo ahí un montón de cosas, pero yo me he limitado a un cuarto de hora y el tiempo que me dé el cuarto de hora para hablar, no me voy a poner nervioso para acabar, porque si no, no me lo voy a hacer todo mal. Entonces, el tiempo que me dé para acabar, pues hago lo que puedo. Entonces, me gustaría primero los previos, porque los previos a veces son mucho más importantes, incluso el contenido no, pero son muy importantes para... configurar esto es esta, para configurarlo para configurar así vale para configurar de lo que hablamos. Dice estamos aquí primero porque hemos querido dar una buena imagen, y por eso estamos en el centro de Barcelona, que es donde está el poder. Tenemos ahí unos estupendos cámaras de SICOM para hacer un vídeo que lo podrá ver la se oye muy mal, ¿no? Tenemos unos estupendos cámaras de SICOM para hacer un vídeo que lo podrá ver mucha gente, o sea, ¿vale? Y por último, lo de los 3 meses. ¿Y eso por qué lo hacemos? Pues lo hacemos en definitiva porque no queremos dar una imagen de que no somos un don nadie, y también porque no estamos en nuestro barrio, en Jefía o ni en Nou Barris, y luchamos contra la incredulidad de los que estáis aquí, incluso de nosotros mismos. Porque todo lo que nos sale en las pantallas de sus móviles o de la tele no tiene cara de veracidad. Hemos invitado a los alcaldables y no han venido ninguno, ni siquiera un representante de partido. Los hemos invitado a todos. Ustedes dirán, pero lo del Euribor, las ejecuciones hipotecarias y las ventas a fondos buitres son importantes y afectan a mucha gente. Ustedes seguramente, si están afectados, seguro que les gustaría poner una demanda al banco y recuperar su dignidad. Pero se van a querer todo lo que les vamos a explicar aquí. Yo soy un don nadie, no soy economista ni abogado. No me crean lo que les digo, investiguen por ustedes mismos. A ver si pasa esto. Sí. Pero claro, no quiero parecer un Illuminati. Para tener cierta carta de veracidad ante ustedes, debo usar lo que el poder dice, lo que dicen las pantallas, los dogmas establecidos, para que sus oídos empiecen a poner cierta atención a nuestras palabras. Mi tarea es luchar contra esos dogmas establecidos para demostrar que el poder miente, y ustedes, si están aquí para recuperar el dinero que les están robando, crean que hay un camino. Lo poco que les puedo decir en 15 minutos, por eso hemos traído aquí al compañero tal, tal, tal. Bueno, empezamos.
¿Por qué mi organización se llama como se llama? Nuestra organización se llama Asociación por el Alquiler Público y Asequible. Y en cambio estamos hablando de hipotecas. Porque a diferencia de los países centroeuropeos, como Holanda, Alemania o Austria, donde hay un potente parque público de alquiler que en Viena se acerca al 40% de 2 millones de viviendas a precio tasado entre 5 y 6 euros el metro cuadrado de alquiler, cosa que aquí está entre 10 y 15. En España, el triunfo del golpe de Estado franquista en el 36 se hizo al grito de «queremos un país de propietarios, no de proletarios». Repito, ese fue uno de los gritos de triunfo del franquismo. Queremos un país de propietarios y no de proletarios. Prole. Lo que no podemos tener porque no hay ni para pagar una hipoteca. ¿Lo pilláis? Pero claro, para tener una vivienda en propiedad en la que todos soñamos en nuestro país, hay que pasar por el banco. A los bancos de las grandes familias del régimen. ¿Lo pilláis, verdad? ¿Lo pilláis? Y necesitamos, claro, necesitamos un préstamo y pagar unos intereses relacionados con un índice. Ah, claro, ¿quién puede poner en duda ese dogma de que hay que devolver lo prestado? Hay que pagar intereses porque el banco presta y quiere un rendimiento, como el ahorrador quiere intereses. Pero va, y claro, como a mí no me gusta que nadie de lo que me digan me lo crea de buenas a primeras porque no me creo los dogmas, lo que hago es mirar las fuentes. La única manera de poder revocar lo que dice el poder es mirar lo que dice. Y el Banco de España dice, cuando un banco comercial... Aquí, vale. Cuando un banco comercial, esto lo dice el Banco de España, otorga préstamos, está creando dinero bancario. ¿Cómo? Y me cobra unos intereses. Ah, o sea, que puede crear todo el dinero que quiere, euros de curso legal, sin ser falsificados, y encima me cobran intereses. Pero entonces, ¿qué pone el banco en un contrato de préstamo si no lo pago me arruina a mi empresa o a mi familia? Bueno, simplificando eso, es el Tratado de Maastricht del euro que usted votó a favor. El Tratado de Maastricht le da a los bancos esa potestad de crear dinero de la nada, de curso legal, no son euros falsificados. Ustedes irían a la prisión. Pero entonces, ¿qué pone el banco en el contrato? Pero esto ya lo he leído. Bueno, pues la respuesta es que una banca pública haría la misma función que esa panda de banqueros de la Federación Bancaria Europea, que es contra los que vamos a luchar, la patronal bancaria, la AEB, por ejemplo, y al menos los intereses irían a los presupuestos generales del Estado y no a la cuenta de resultados del Banco de Santander, por ejemplo. El negocio de un banco es dar el máximo de créditos y cobrar intereses y la intermediación que supone. El capital, el dinero, como una mercancía, tiene un precio, nos dicen. Y me dirán, usted es un don nadie y no sabe lo que dice, soy yo el don nadie, ¿eh? Hay sesudos catedráticos de economía y sesudos periodistas financieros que saben de lo que hablan, que saben de lo que le hablan. El Santander se rige por una normativa bancaria. Un banco no puede crear todo el dinero que quiere. También presta lo de los ahorradores. ¿Qué me dicen ustedes? Hay un balance, hay un pasivo, hay un activo, una cuenta de resultados. Hay unas reservas obligadas en el Banco Central Europeo. Bla, bla, bla. ¿Pero usted qué dice? Que no se entiende nada. Y entonces, si tiene restricciones en la creación de dinero fiduciario, ficticio, legal, ¿por qué la deuda no para de crecer y la mundial se acerca a los 260 billones de euros? Porque, claro, porque en realidad el banco da todos los préstamos que puede, cobrando intereses porque ese es su negocio. El BBVA y la Caixa piden prestado dinero al BCE y pagan intereses y por eso ahora aumenta el Euribor. Ah, como piden prestado dinero para dar las hipotecas a la gente, como el Banco Central Europeo ha dicho, ha aumentado los tipos de interés, el Euribor aumenta. Los bancos no necesitan pedir préstamos de dinero al BCE para dar créditos. ¿Por qué? Pues dos razones muy sencillas, entre otras. Primera,
crean dinero del puro aire de curso legal cuando dan préstamos, como lo ha dicho el Banco de España. Segundo, la banca europea nada en un océano de liquidez de 4,4 billones de euros en el 2021 y ahora están a 4,6. Y este es un pantallazo del Banco Central Europeo en donde podéis ver que los pasivos, o sea, el dinero que tienen los bancos europeos en el Banco Central Europeo rondaba el 31 de diciembre en 4,3 billones de euros. La pregunta es, si nadan en euros de liquidez que la tienen que guardar en su cuenta corriente en el Banco Central Europeo, ¿por qué narices necesitan dinero del Banco Central Europeo? No necesariamente, y por lo tanto, si no piden dinero del Banco Central Europeo, ¿cómo es posible que si dicen que el Banco Central Europeo aumenta el tipo de interés, ¿por qué ellos lo aumentan si no le han pedido dinero? ¿No? Los bancos han recibido una lluvia de dinero del BCE. ¿De qué manera? Con la compra de deuda por el Banco Central Europeo, una cosa que se llama expansión cuantitativa, comprando deuda pública, deuda hipotecaria, titulizaciones, en las financiaciones a largo plazo. ¿Cuánto llevo? 10 minutos. Vale. En las financiaciones a largo plazo, el BCE les ha dado dinero a montones. La banca cobraba por esos 4,6 billones 70.000 millones de euros de beneficio. Repito, con ese dinero, 4,3 billones de euros que tiene el Banco Central, que tienen los bancos privados, en el Banco Central Europeo les dan como a ti, cuando tienes algo de dinero en la cartilla, te dan intereses. Pues ellos, la media está ahora en torno a los 70.000 millones de euros de beneficios, porque les da a un tipo de interés del 2%. A nosotros, ¿cuánto nos dan? Nada. Así que el Euribor está por las nubes, el BCE puede llegar a pagar esos 70.000 millones. Del 9 de septiembre al 16, la banca ha movido 3,8 billones de euros entre las cuentas del BCE. ¿Para qué? Para meter ese dinero y cobrar el 2%. ¿Cómo es posible entonces que a nosotros nos haya aumentado el Euribor desde la manera que nos lo ha aumentado? Me voy saltando un poquito porque quería tocar algunas imágenes. Si les presta dinero a los bancos, pide dinero prestado al BCE y por eso aumenta mucho los intereses del Euribor. No, ¿qué va? Han pedido prestado tanto a tan bajo interés que no les hace falta y además siempre tienen el mercado interbancario para prestarse entre los bancos. O sea, que si no tienen necesidad de pedirlo al Banco Central Europeo, tienen la posibilidad de hacerlo en el mercado interbancario. Entre ellos se prestan dinero, ¿vale? ¿Qué es el mercado interbancario? ¿Qué es donde se calcula el Euribor? El mercado interbancario es el mercado de capitales sin garantía, no como una hipoteca, donde se prestan dinero a los bancos cuando lo necesitan y ahí es donde se calcula el Euribor. Pero con semejante océano de liquidez, ¿un banco pedirá prestado a otros bancos a un año o más si tiene tanto dinero y tanta financiación barata y limitada del BCE? No, el mercado interbancario donde se calcula el Euribor está prácticamente congelado. Si no hay operaciones en una media aritmética, la media aritmética sale cero. ¿Y entonces cómo puede aumentar un 700% el Euribor si no hay movimientos? No sé si vais captando un poquito, ¿vale? Esta es una de las gráficas que está puesta en la página web. De arriba del 22, del año 22 en enero, que estaba a un año al menos 0,4, ha pasado a enero, el día 23, a un 3,3. Ha aumentado un 700%. ¿Y cómo es posible cuando el Banco Central Europeo solamente empezó a aumentar los tipos de interés en julio del 2022, cuando en los bancos ya habían aumentado el Euribor un 350%, cuando ni siquiera había habido movimientos? Dos minutos, vale. En esta gráfica podéis observar que el mercado interbancario a un año, ahí al final de todo, ahí arriba, el nivel 1, que es donde se calcula lo que realmente los bancos se están prestando dinero de ellos, según el Instituto de Mercados Monetarios Europeo, que es el que calcula el Euribor, solamente el 11% eran préstamos en realidad, que todo lo otro eran cálculos de extrapolaciones. O sea que una gran parte del Euribor está creado sobre la base de encuestas y sobre la base de preguntas a expertos.
Por lo tanto, no es un cálculo real sobre una media aritmética, etcétera, etcétera. Voy rápido porque ya estoy acabando. Acabando. Y ya le dejo a Juan el tema. Aquí hay dos resoluciones que también están en la página web. Si os fijáis, en los tipos de referencia del Euribor, el de arriba, al de la derecha, el día octubre del 22 estaba en el 2,6%. Como el tema del Euribor, saben el Banco Central Europeo que está comenzando a hacer aguas, porque lo dice hasta la misma prensa, el Banco Central Europeo ha empezado a hacer otro índice diferente, que se llama Ester. El Ester, el mismo día, con la misma clase, en el mismo mercado, el mercado interbancario sin garantías europeo, estaba en el menos 0,3. Pregunta, ¿cómo es posible que el Euribor, si está congelado, esté en el 2,6 y en cambio el que calcula el Banco Central Europeo está en negativo todavía? Y ahora miramos, eso. Y ahora, para finalizar, os quería explicar aquí el Euribor, que es, ya acabo ya. Os quería explicar que en la página web del Banco de España sobre el Euribor, que mueve 180 billones de euros en el mercado, que están referenciados al Euribor, el Banco de España, por ejemplo, tiene dos definiciones del Euribor totalmente distintas. ¿Me podéis preguntar qué seriedad es esa? Estamos ante una manipulación descarada del Euribor para llevar a la gente a la ruina, y eso lo tenemos que parar. Y está en sus manos y nuestra empezar a explicar esa realidad, que esa es la gran dificultad que tenemos de la credulidad de quién dice y qué decimos. Gracias. Bueno, seguimos con el letrado señor Moreno. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora me muevo, quédate ahí, ahora me muevo cuando te lo necesite. Déjame un poquito aquí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir un sábado por la tarde con este frío y por el interés que han mostrado. Nada que perdonar a la organización. He estado en muchísimos actos a lo largo de mi vida. Sé lo difícil que es montar esto y me parece que está maravillosamente montado. El espacio es inmejorable y la gente lo ha hecho muy bien. No, de verdad. Quiero saludar no solo a las personas que habéis venido aquí presencialmente, sino a todos aquellos que nos vean después por internet. Y quiero advertirles que yo voy a hablarles de una cosa muy compleja, que necesito que estén muy atentos, porque el nivel de comprensión que logren tras mis explicaciones dependerá su enfado, su cabreo, pero también las posibilidades de defenderse ante lo que yo les voy a contar. Ustedes son la punta del iceberg, la mayoría de los que están aquí están relacionados con la defensa de su propia vivienda, hipotecas, consumidores, etc. Y les digo que son la punta del iceberg porque eso supone unas cantidades de dinero bestiales y un destrozo de vidas enorme. Pero es aún más grande el daño que se le causa a las empresas y a los empresarios, más grande todavía el daño que se le ha causado a los inversores y enorme el daño que se le causa a las administraciones públicas con esto que les voy a explicar. Para que se haga una idea, yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida y entre ellas he sido diputado en el Parlamento de Andalucía. Cuando yo accedí a los datos de financiación pública de la Junta de Andalucía, en el periodo 2004-2015 la Junta tenía cerca de 4.000 millones de euros en deuda pública referenciada al Euribor. Los efectos de la manipulación suponían cerca de 500 millones de euros de dinero público. Vale, esto es una pequeña introducción y ahora voy a ir situándole. Hasta ahora, todo lo relacionado con los bancos, con el mundo del derecho y con lo justo y lo injusto, ha estado centrado sobre todo en cláusulas abusivas, en comportamientos fraudulentos por parte de los bancos en relación a las conductas de los clientes y a lo que se había puesto en un contrato. Porque les he dicho que tienen que prestar mucha atención. Todo este sistema va de letras, de palabras escritas en papeles que llamamos contrato, respaldado por las leyes y que hay que cumplir. Y todo el sistema se basa en que tenemos unos órganos judiciales que tienen que aplicar esas leyes. Hasta ahora, pues la gente no pagaba, se defendía alegando cláusulas abusivas que había en los contratos, que eran un engaño del banco,
Pero al final sigue habiendo en el subconsciente de las personas cierta culpa por no poder pagar, ¿verdad? En el fondo, los que no podemos pagar hemos sido los malos y los que hemos incumplido. Esto del Euribor va justamente de lo contrario. Nosotros hemos cumplido y es la banca la que no ha cumplido. No ha cumplido lo que dicen los contratos y no ha cumplido lo que dicen las leyes. Como decía Salva, la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué es el Euribor. Acostumbra a confundirlo con el tipo de interés oficial o con el tipo de interés del Banco Central Europeo. Como veo que algunos de ustedes también tienen canas iguales que las mías, se acordarán la mayoría de que el primer índice variable del que tuvo conocimiento la mayoría de la población en España se llamaba MIBOR, Madrid Interrate Bank Offered, tipo de oferta interbancaria del mercado de Madrid. Existía antes del año 2000 el PIBOR, eso mismo, pero de París, el FIBOR, referido a París, el LIBOR, referido al mercado londinense, o el TIBOR, referido al mercado de Tokio. Se trata de índices que miden el tipo de interés aplicado a un conjunto determinado y especial de operaciones, las operaciones de depósitos entre bancos. A partir de los años 60, cuando se empieza a introducir poco a poco la informática en la banca y cuando el volumen de financiación de los bancos aumenta, es decir, la banca industrial va sustituyendo poco a poco a las cajas y el sistema de crédito se expande, los bancos van cogiendo cada vez cantidades más grandes de dinero y hay un momento en que tienen ciertos excedentes y los bancos depositan ese dinero en otros competidores que ofrecen unas tasas de rendimiento mayores que las que ellos pueden conseguir en sus préstamos. Y va apareciendo ese denominado mercado interbancario. Bien, el MIBOR medía eso. Y era un índice que variaba. En general, la definición de índice conlleva que varíe. ¿Cómo se introduce eso en todos nuestros contratos? En los suyos, como prestatarios hipotecados, en los de cualquier empresa con una línea de crédito, en los de un inversor que sujete su plan de pensiones, su fondo de pensiones, o si maneja un fondo de alto riesgo a cualquier contrato relacionado con un índice variable, o en la misma administración pública cuando emite deuda pública y la referencia a un índice variable. Bueno, aparece regulado por primera vez en el año 94, en la legislación española, la posibilidad de utilizar índices variables en los contratos hipotecarios. Tú pides un dinero y tenías hasta entonces dos opciones. Un tipo fijo, mire usted, negociamos y me cobra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5%. Recuerden que en los años 80-90 los tipos de interés llegaron a ser hasta del 14-15% de forma habitual. ¿Por qué podían nuestros padres pagarlo? Pues porque los pisos costaban entre 10 y 15 millones de pesetas, 4 o 5 veces o 6 veces más lo que un coche. No 20 veces, y se pagaban en 10, 15 años, y no en 30, 40 años. Bueno, la cosa es que el Banco de España y el Ministerio de Economía permiten la posibilidad de introducir en los contratos índices variables, pero tiene miedo y pone unos requisitos muy estrictos, porque al final, cuando tú pides un préstamo y tienes que pagar un tipo de interés, estás pagando por la cosa que compras, entre comillas, el dinero, en realidad lo alquilas, lo tienes que devolver, y el tipo de interés es el precio. Si el precio está concretado y fijo en el contrato, no hay ningún problema, ambas partes lo saben. Pero ¿qué pasa cuando ese precio no está concretado en el contrato? Cuando firmamos, pero no sabemos exactamente cuánto nos va a costar. Un tipo variable supone eso. El banco no me tiene que explicar que el tipo varía y que unas veces subirá y otras veces bajará. Va de suyo en lo que estoy firmando, ¿verdad? Ahora bien, lo que no puede ser es que ni yo fije ese precio por mi cuenta, ni lo haga tampoco el propio banco. Eso es un principio del derecho que viene desde el derecho romano, es decir, hoy están en el artículo 1256 del Código Civil castellano. El cumplimiento de un contrato no puede quedar sujeto a la voluntad de una de las partes. Algo muy lógico, si voy a comprar un coche y me dicen el coche vale 25.000 euros y unos estritas que le vamos a poner que ya le diré cuánto. Hombre, ya le diré cuánto no, me dice usted cuánto me cuesta. Bien, y uno de los primeros requisitos que introdujo el legislador fue que nunca, jamás, podría formar parte de un contrato un índice susceptible de influencia por una de las partes. Es decir, un índice manipulable, mucho menos un índice manipulado. ¿De acuerdo? Eso aparece en una circular, la conocida por muchos de ustedes del año 1994, la circular 594 del Banco de España. Eso se renueva en las circulares del año 99, del año 2000, del año 2011, del año 2017, y llega a hacerse ya norma con rango legal en el artículo 21 de la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019. ¿Vale? Luego se lo enseño. Pero básicamente se mantiene el mismo principio. Si el precio
no está determinado y las partes de un contrato lo referencian a un activo subyacente, a un mercado o a cualquier otra cosa que sirva de referencia, ninguna de las dos partes puede influir en eso. Bien, el legislador desconfiaba porque casi todos los índices estaban en realidad constituidos por la actividad de las entidades financieras. En concreto, el mercado interbancario de Madrid, que se transforma en el famoso Euribor, es el índice que mide los préstamos que se hacen entre sí todos los bancos que a su vez les están prestando a ustedes. El Euribor no es más que la formalización de un mercado continental europeo, fruto o consecuencia de la entrada en funcionamiento del euro. Y, como ha dicho Salva, asombrosamente pertenece como marca registrada a la Asociación Bancaria Europea, que es una entidad civil, una asociación civil, como ustedes. Una asociación civil sin ánimo de lucro, constituida en Bruselas y sujeta a las reglas del derecho de sociedades civiles de Bélgica. Vale. Hasta ahora, todos los índices habían funcionado bajo la supervisión, cálculo y publicación del Banco de España. Pero el Euribor se deja en manos de la banca privada. El legislador confía en el buen hacer de los bancos y en que, bueno, cumplirán con sus compromisos y que no va a pasar nada. ¿Quién soy yo y por qué me han traído? Soy una de las primeras personas que en el año 2008 comenzó a investigar algunas anomalías que presentaba el índice y que en el año 2010 presentó las primeras denuncias ante la Caixa, que era la entidad con la que tenía un contrato uno de mis clientes, y que a partir de ahí continuó presentando denuncias a las entidades que utilizaban el índice, al Banco de España, a la propia Federación Bancaria Europea y finalmente ante la Comisión Europea. Al principio, al grupo de personas que iniciamos estas acciones nos tacharon, por supuesto, de locos. ¿Qué estáis diciendo? ¿Cómo va a ser algo controlado por los gobiernos, algo que influye tantísimo en toda la economía y algo que está regulado por leyes y bajo la supervisión del Banco de España? ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno, en 2013 se demostró que teníamos razón. En 2013 se hace pública la existencia de un procedimiento de investigación a determinadas entidades que han reconocido la manipulación del índice y, como dice Salva, pagaron 1.700 millones de euros de multa, pero la multa fue de 6.000 millones. Es decir, no es una multa de aparcamiento. Vale, solo 6 entidades de las 42 que componían el índice en ese momento reconocieron que habían hecho ciertas trampas y en el año 2016 se publicó una segunda sanción. Había otros 4 bancos que negaron que hubieran manipulado nada y que no llegaron a ningún acuerdo con la Comisión de Competencia de la Unión Europea y fueron sancionados con otros 500 millones de euros de multa, ¿no? Bien, solo por eso los gobiernos deberían de haber actuado y cumplir la ley, y haber emitido un decreto ley ante la gravedad de la situación y haber expulsado el índice de todos los contratos. ¿Por qué? Porque el índice, de pronto, incumplía la ley. Los bancos habían incumplido lo firmado en el contrato y la obligación que tenían por ley de, por supuesto, no manipular y no influenciar en el índice. No lo hicieron. Y no solo no hicieron eso, sino que el escándalo fue tan gordo que modificaron toda la legislación comunitaria hasta llegar al punto en el que estamos hoy en día, donde se ha publicado un reglamento de índices para permitir ciertas prácticas que son una auténtica cafrada. Hemos dicho que ustedes firman un contrato, saben lo que firman, es decir, no vamos a decir que el Euribor sea una cláusula abusiva porque sí, ¿no? Si yo la leo, sé lo que pone, bueno, pues vamos a arriesgarlo, unas veces ganas tú, otras veces gano yo, ¿no? No, no es la abusividad el eje central del Euribor en estos momentos. Lo principal es el incumplimiento. Es decir, alguien está directamente haciendo trampas. Trampas que, si quisiéramos irnos a la Audiencia Nacional, podríamos entrar, porque directamente es manipulación de mercado y está penado con penas de hasta 20 años. Pero el caso Bankia demostró que la Audiencia Nacional no tenía ni idea de derecho penal económico. A raíz de los escándalos del Euribor, en Alemania actualmente se encuentran 8 banqueros cumpliendo prisión, 6 en Inglaterra y 7 en Estados Unidos. A raíz de esas intervenciones, el Departamento de Justicia norteamericano pactó con Barclays, que fue el primer banco que reconoció allí el fraude, una multa de 500 millones de dólares a cambio de no meter a los directores del banco en la cárcel, ¿no? Aquí, pues, evidentemente no se ha hecho nada de eso. Al revés, insistimos, se les ha dado un empujoncito. Bueno, chicos, no os comportéis mal, seguís adelante. El Euribor está reventándolo todo y no solo es malo para los que tenemos una hipoteca, es malo para las empresas. Las empresas no tienen una hipoteca media de 150.000 euros. No, las empresas a veces tienen varias líneas de millones de euros porque han invertido en levantar un hotel, un restaurante, una nave industrial, una fábrica. Y eso supone
cuotas mensuales o trimestrales que pueden ir desde los 7, 8 mil, 10 mil euros hasta los 20, 30 mil y ahora se van a duplicar o triplicar. ¿Y eso qué significa? Que las empresas se van a ver abocadas al concurso de acreedores. Y eso significa despidos. Las administraciones que habían logrado recaudar con la inflación un dinero extra desde el punto de vista fiscal van a perderlo todo teniendo que pagar deuda vinculada al Euribor. Y los inversores que durante años han visto cero euros y cero dólares de sus inversiones, ahora sí están consiguiendo en Inglaterra y en Estados Unidos, mediante demandas judiciales, que los bancos le paguen una fortuna, porque a nadie le extrañó nunca que los tipos de interés fueran negativos. 4.000 años de historia del dinero y ni una sola referencia en ningún punto del planeta sobre la existencia de intereses negativos. Claro, es que es una cosa tan contralógica que alguien me pague a mí por pedirle un préstamo. Bueno, me voy a pasar a donde Salva y voy a ir explicándole esto. Una de las cuestiones de las que hemos hablado antes de empezar la charla era cómo trasladarle al ciudadano medio una cosa tan compleja como esta, explicado de manera sencilla para que se entendiese y además cómo hacer que esta información, que les he dicho que estén muy atentos porque todo va de información, un contrato es información, un banco es información, ustedes manejan información diariamente para tomar cualquier decisión, bueno, pues cómo hacer que esta información se transmita y sea útil. Y vamos a empezar por lo más simple. Esto que les he dicho antes… A ver, ¿ven? Ahí, no sé si se ve bien, pero arriba pone 1994 y voy a leerles el texto porque, insisto, es muy importante leer. Los contratos van de letras y las resoluciones judiciales van de letras y todo va de letras. Cuando el tipo de interés sea variable, se especificará de forma precisa e inequívoca la forma en que se determinará en cada momento. Ya les digo yo que… Pasadme, bueno, lo tengo ahí. Ya les digo yo que nadie es capaz de explicarles ahora mismo en esta ciudad cómo se calcula exactamente el Euribor. Nadie. Pero ni los señores que están en el edificio de la Caixa, ni la sucursal del Banco de España, no van a poder decirle de dónde sale exactamente el número. Verán, cuando sube o cuando baja, los expertos en los telediarios decir o predecir que subirá, que bajará, se estabilizará. Nunca les dicen de dónde viene, cómo se calcula ese número ni de dónde sale. Y, curiosamente, la ley dice que tiene que especificarse de forma clara e inequívoca. En su contrato no viene absolutamente nada. Léanlo. Y si lo han firmado 2018 en adelante, va a venir una cosa cachondísima, y es que su contrato está sujeto al Euribor, que es la media del Euribor. Eso viene ahora en las hipotecas, ¿no? Dice ya la norma, cuando se trate de préstamos a los que se refiere el artículo 6 de la orden, préstamos hipotecarios, de viviendas, 150.000 euros, etcétera, etcétera, las entidades únicamente podrán utilizar índices o tipos de referencia siempre que aquellos cumplan las siguientes condiciones, que no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito ni sean susceptibles de influencia por ella en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades. Esto es lo que en el derecho de competencia y en el derecho de mercado de la Unión Europea se conoce como cártel, conductas colusorias. Recuerden que se llamaba mercado común y que los pilares de lo que hemos construido están basados en el mercado y en la libre competencia. Violar estas normas por parte de los bancos es un sacrilegio. Aunque si la violación es para beneficiarse de nosotros, parece que no tanto. A ver, ay, perdonen un segundo. Eso que les decía, que estaba en una circular, es decir, una norma de menor rango, pero al fin y al cabo norma, esa misma norma regulaba todos sus contratos, hasta en qué parte debía ir cada cláusula, ahora, desde 2019, lo encontramos en la Ley de Crédito Inmobiliario y el artículo 21 dice que el contrato de préstamo, si tiene un tipo de interés variable, pues los prestamistas podrán utilizar como índices aquellos que cumplan estas condiciones. Ahora se han añadido algunas más todavía. Ser claro, accesible, accesible. El Euribor era antes una cosa que tú entrabas en su página web y veías unas páginas de ELSE con el dato que mandaba cada banco. Desde que nosotros empezamos en 2019-2020 a interponer este tipo de demandas, entrar en la página y suscribirte para acceder a esa información cuesta 42.000 euros al año. Bien. Objetivo, basado en operaciones matemáticas y en datos reales, y verificable. Es decir, si yo voy a un juzgado, alguien tiene que poder hacer la cuenta y comprobar que esto es cierto, ¿no? Por las partes en el contrato de préstamo y por las autoridades competentes. La ley me está concediendo derecho a comprobar todo esto. Se calculará a coste de mercado y no puede ser susceptible de influencia por el propio prestamista o en virtud de acuerdos con otros prestamistas, y que los datos que sirven de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo a un procedimiento matemático objetivo. Eso ya venía en la norma de 1994, ¿no?
Estamos hablando de algo que venía definido en la ley. Antes Salva les ha puesto una cosa que a mí me descubrió él hace poco, porque yo cuando entro en la web del Banco de España me voy a buscar normas o me voy a buscar datos estadísticos y tal, y no se me ocurre ver, digamos, lo que es la web en sí y a ver qué dicen. Bueno, pues resulta que el Banco de España está diciendo que el Euribor es el resultado de una... Que ahora es el resultado de operaciones reales, pero que antes era una encuesta. El Banco de España. Y tú dices, vamos a ver, si esto lo crearon ustedes. Y cuando ustedes crean esto en el año 1999, ¿vale? Pues el 9 de julio de 1999, que es cuando dicen que se podrá utilizar a partir de esa fecha un nuevo índice en las hipotecas, sustituyendo al antiguo MIBOR, dicen de él, referencia interbancaria a un año, se define como la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes, es decir, de lunes a viernes, del tipo de contado. Tipo de contado en derecho financiero, derecho mercantil, quiere decir que se paga. Lo que se hace normalmente o lo que se hacía en este tipo de operaciones interbancarias es que pasaban a través de los sistemas informáticos del Banco de España y se descontaba en realidad. Si yo soy el BBV y depositaba 40 millones de euros en la Caixa al 2%, yo lo que hacía es que me descontaba ya ese 2%, no depositaba los 40 millones de euros, restaba 800.000 euros y al año la Caixa me devolvía los 40 millones de euros. Eso significa tipo de contado en este tipo de operaciones, ¿no? Publicado por la Federación Bancaria Europea, que hemos dicho que es una asociación privada, la patronal bancaria, ¿vale? Para las operaciones de depósito en euros a plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación. ¿Alguien ve en esa definición una encuesta? No se confunda con la palabra ofertado. Es el offered, ¿vale? Del inglés, que son, no significa oferta, significa ofrecimiento contractual. Es decir, cuando metes en bolsa puja y alguien las acepta. No hay para nada ningún concepto que en la definición te haga pensar que eso no depende de un mercado, que eso no depende de operaciones al contado, de dinero. El índice estaba pensado con buena lógica. Los bancos podían subirlo y bajarlo, pero les costaba dinero. Yo quiero subir el índice, pues en mis operaciones aplico un tipo más alto. Lo que pasa es que estas operaciones se llaman sin colateralizar y sin garantías, es decir, no van con hipotecas detrás por mi parte, yo deposito el dinero en otro banco y ese banco puede quebrar o puede tardar en pagarme. Es decir, hay un riesgo. Si quiero moverlo, tengo que arriesgar dinero. Lo mismo que si quiero que las acciones de Telefónica o de tal banco o de tal empresa suban. Bueno, pues se mete usted en el mercado, empieza a comprar acciones subiendo de precio y no se preocupe usted que subirán, a ver hasta dónde es capaz de llegar. ¿Vale? Es decir, el índice estaba pensado de tal manera que si los bancos querían manipularlo, tendrían prácticamente que arruinarse. El índice debería de responder simplemente al precio real del dinero en el mercado, que era lo que se trataba de transmitir a los contratos y que eso fuera lo que pagáramos las personas que firmamos esos contratos. Por si acaso había alguna duda, también la legislación define que es un mercado interbancario y regulando la sustitución del MIBOR por el Euribor, el mismo Boletín Oficial del Estado vuelve a redefinir el MIBOR y dice de él, se define como la media simple de los tipos de interés diarios a los que se han cruzado operaciones, otra vez cruzado operaciones, a plazo de un año en el mercado de depósitos interbancario durante los días hábiles del mes correspondiente. Y ahora, refiriéndose a los problemas que había de la sustitución de un mercado por otro, dice que no obstante, en los días en que no hay operación interbancario, se tomarán los datos de las operaciones de depósitos en euros a plazo de un año calculado, ofertado por el banco para las operaciones entre entidades similares europeas, Euribor, bla, 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 bla. Dentro de las reglas de cálculo, porque verás, esto no es una cosa de magia, ni un invento de los dioses, ni una cosa de adivinos con una bola de cristal. No, no. Estos son datos objetivos y de agregación matemática. Dice la norma que para hacer estos cálculos se deben utilizar, entre otras, las operaciones cruzadas, excluyendo aquellas que sean una anomalía, el importe de las operaciones realizadas, es decir, tengo que saber de cuánto dinero estamos hablando. Yo no voy a movilizar un mercado haciendo un préstamo de 10 euros. No, no. Se exigían operaciones de 10 a 20 millones de euros. Claro, algo que realmente reflejara el mercado. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que para estar en el IBEX 35 no es que tus acciones tengan que valer mucho o ser una gran empresa. No, lo que necesitas es mucho volumen de negociación. Es decir, cuando queremos que un índice refleje algo, lo que queremos es que haya mucha variedad. Una encuesta, cuanto más gente participa en ella, será más eficaz y reflejará mejor lo que sea que tenga que reflejar. Pues con los índices de mercado pasa lo mismo, ¿no? Y también en la fórmula que ven ahí en su parte derecha de la pantalla, se dice que esa fórmula tiene una serie de variables y entre ellas están los tipos de interés al que se cruza cada operación, el importe efectivo de cada operación y la ponderación del número de operaciones que haya habido, ¿no? Para que se hagan una idea de por qué les estoy contando esto es porque hay una realidad.
normativa, es decir, algo muy específico y muy concreto. Vamos allá. Bien, hemos cambiado las definiciones. Esto es el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿vale? El reglamento de índices, y como le he dicho Salva, hemos pasado de un índice manipulado a que el lobby bancario ha conseguido que el Parlamento y el Consejo definan al Euribor como un índice crucial, ¿vale? Y ahora dicen de él que es el tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro que mide los tipos de interés interbancarios de oferta no garantizados en la zona euro y es uno de los principales índices de referencia de tipos de interés del mundo. Se estima que más de 180 billones con B es el importe de los contratos que se basan en dicho índice, es decir, lo determina todo. Si bien tales contratos en su mayor parte son permutas de tipo de interés, el índice también engloba créditos hipotecarios minoristas por importe superior al billón de euros con B. Esto venía a cuento de que se exigía manejar más de 500.000 millones de euros en un mercado para considerarse un índice importante y relevante, ¿vale? Ese reglamento que regula ahora los índices, esto servirá para girar, sí, dice que la función económica de los índices es importantísima y es necesaria, y los índices tienen que ser representativos del mercado subyacente o de la realidad económica que refleja. Si un índice de referencia deja de ser representativo de un mercado, como es el de los tipos de interés interbancarios de oferta, existe el riesgo de que la integridad del mercado no exista en realidad, y la financiación de los hogares, préstamos e hipotecas, y las empresas de la Unión, entre otras cosas, se ve afectada negativamente. ¿Cómo de negativo creen que se ve afectado su contrato de hipoteca, su cuota o su línea de crédito si son empresarios, si el índice pierde la integridad? Se lo voy a traducir. Ustedes entran en un casino y dentro de los juegos eligen, por ejemplo, no el póker, ni el jazz, ni no, eligen la ruleta. ¿Cómo creen que se ve afectada su apuesta si la ruleta está imantada? Eso es perder la integridad. ¿Cómo creen que le afecta una sola sentencia de prevaricación a un juez? Estás muerto, chico. No puedes fallar ni una sola vez. Bueno, pues afectar a la integridad de un índice es eso, es cargarte el índice en realidad. No sirve ya para nada si no eres íntegro porque no reflejas la realidad. Dice de este mismo índice la propia EMI, la propia Federación Bancaria Europea, es decir, la página web del Euribor, que este mide la tasa a la que las entidades de crédito de los países actuales y anteriores de la Unión Europea podían obtener fondos al por mayor en el mercado monetario no garantizado. Nuevamente, dinero, fondos, mercado. ¿Vale? E incluso, vamos a tomar esto de la página web del Santander, que explicando lo que era el MIBOR, se mete en el Euribor y dice que es el tipo de interés al que se mueve el mercado en ese preciso instante. Eso es lo que refleja el índice, ¿no? Y te va describiendo el Euribor y te va describiendo el MIBOR. Te dice que es una de las referencias más utilizadas en el mercado hipotecario y te define el Euribor de la siguiente manera. El Euribor es el índice de, o sea, indica el tipo de interés promedio al que las entidades bancarias europeas se conceden préstamos entre sí en el mercado interbancario. Se utiliza para calcular los tipos de las hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula? Se calcula diariamente basada en operaciones bancarias reales en distintos plazos de vencimiento. ¿Vale? Lo ven aquí, subrayado un poquito más fuerte. Y lo hace el Instituto de Mercados Monetarios Europeo. Bueno, pues ¿les ha quedado claro que tiene que haber mercado? Y que son operaciones y que en su contrato han firmado eso. Cuando las entidades manipulan el índice, se les condena a miles de millones de euros de multa. Pero la legislación prevé lo siguiente. Estas multas son insuficientes. Cada vez que ellos han manipulado una décima han ganado 200 millones de euros al día. No lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia Europea en un recurso de una de esas entidades que interpuso contra la sanción. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a crear una legislación especial para que los afectados puedan demandar a cualquier entidad colusoria, a cualquiera que forme parte de un cártel, ¿vale? Y sí, no sé, lo sé, voy. Y vamos a crear un tipo de acción especial que se llevará en los juzgados de los mercantiles donde ustedes podrán pedir daños y perjuicios. Y si yo ya he dictado una decisión diciendo que alguien ha manipulado el mercado, usted solo tendrá que probar en el juzgado la cuantía del daño. Ya está. Bueno, pues en esas estamos. Hay una resolución que dice que el Euribor fue manipulado entre 2005 y 2008. Está en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y hay
un reconocimiento por parte de algunos bancos en los tribunales de los Estados Unidos de que la manipulación continuó hasta 2011. Y si ustedes se meten en la página web del Banco de España, ¿vale?, y ven lo que son las estadísticas de mercado de depósitos a plazo de un año, verán que desde el año 2007 no hay ni una sola operación. No hay ni una sola operación. Y lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ratificando la decisión de la Comisión de Competencia, es que los bancos habían transformado el índice en un sistema de declaraciones, que no movían ni un céntimo y que el índice se mueva a su voluntad. Así que, explicado todo esto, volvemos a la clave inicial. ¿Por qué esto es grave? ¿Y por qué esta vez son ellos los que están incumpliendo el contrato? Porque, efectivamente, cuando pactamos que vamos a pagar un tipo de interés, nosotros estamos firmando un contrato donde creemos que eso va a venir en función del mercado, no del Banco Central ni de los tipos oficiales, sino de un mercado que conocemos y está superdeterminado en las leyes y del que tenemos todas las referencias de conocimiento, y resulta que lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo, es que estamos pagando el tipo de interés que los bancos determinan por su sola voluntad. En algunas de las demandas, algún banco como el BBV se ha atrevido a contestarnos que el Euribor no requiere operaciones, que las operaciones son ficticias y que es el resultado de una encuesta. ¿Alguno de ustedes hubiera firmado un contrato donde en la cláusula pusiera usted va a pagar el tipo de interés que resulte de una encuesta? No. Y mucho menos un contrato que dijera usted va a pagar el tipo de interés que yo y un conjunto de bancos amigos decidamos. No. Bueno, pues de eso va todo esto. Y lo más importante, en los próximos meses van a reventarnos a todos. La estadística que Dios salva es, digamos, oficiosa y está mal calculada. Esto es muy simple. Si yo estaba pagando hace un año un menos 0,5 y ahora estoy pagando un 3, eso se calcula sobre el capital que siga debiendo y la mayoría de las cuotas se van a doblar. ¿Vale? Y nos va a pasar lo que nos pasó de 2005 a 2008, solo que esto está ocurriendo en un periodo de meses en vez de 3 o 4 años. Tenemos que estar todos muy atentos porque, aparte de los procedimientos judiciales, y ya termino, que se han iniciado, en un momento dado, y esto parece un poco punky para que lo diga yo como abogado, ex diputado y tal, pero habrá que dejar de pagar garantizándonos que los bancos no puedan demandarnos. ¿Vale? Gracias. Ahora empezamos con intervenciones pactadas de la fila cero, el señor Alfredo Pilanes, por favor. Le pasamos. Tampoco. Ahora sí se escucha. Muy bien. Pues lo dicho, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los ponentes por tan interesantes charlas. Hemos aprendido mucho y yo soy Alfredo Apilánez, economista e investigador, escritor sobre temas financieros. También soy socio de 500 por 20, por lo tanto estoy aquí apoyando a los compañeros, aunque no lleve la camiseta. Y he escrito un libro que está ahí también a la venta, que se titula Las entrañas de la bestia, la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado. Y entonces, en un par de minutillos voy a dar un par de pinceladas que tienen mucho que ver con el título del libro, porque los compañeros han hablado muy expertamente de cuestiones técnicas. Yo voy a hacer una aportación un poco más política, un poco más teórica, para decir dos cosas fundamentalmente. La primera es que todo lo que se está hablando aquí es fruto de una infraestructura financiera que es la que yo denomino la fábrica de dinero, que es la manera, ni más ni menos, en la que se ejercita el poder social. Es decir, la banca global, dirigida por el capo di tutti capi de Nueva York, la Reserva Federal de Estados Unidos, es la planificadora de la economía capitalista. Y su capacidad de crear dinero del puro aire, que ya se ha explicado,
es la mayor fuente de ejercicio del poder social. Entonces, esto es crucial porque la banca en las últimas décadas, que han sido décadas de crisis, es decir, de bajada de la rentabilidad del capital, se ha encargado fundamentalmente de compensar ese descenso de la rentabilidad del capital, planificando la economía hacia las burbujas de activos y fundamentalmente hacia el mercado inmobiliario, es decir, hacia las hipotecas. La mayor parte de la ganancia de la banca global es a través del préstamo personal hipotecario. Y esta es una infraestructura financiera totalmente patológica y desquiciada, que se basa en el ejercicio directo del poder a través de todos estos atropellos que estamos escuchando. Es decir, la prueba son las falacias de la ortodoxia que también se han esbozado. Ni los bancos son intermediarios financieros, ni canalizan el dinero de los ahorradores, ni necesitan reservas del Banco Central, que por cierto es un mamporrero, no cumple otra función que ser el mamporrero de la banca comercial. Y no necesitan reservas del Banco Central para prestar dinero, sino que simplemente ejercen su dominio del dinero de curso legal a través de la creación de deuda respaldada por el Banco Central. Entonces, esto es lo que explica la subida del Euribor, aparte de las cuestiones que han explicado los compañeros. Es decir, la banca tiene que mantener su rentabilidad, de ahí los beneficios récords de los que se habló hace un instante. Cuando pierde lo que se denomina la política monetaria expansiva de la banca central, la expansión cuantitativa, los TELTRO, etcétera, que es un enorme manguerazo de liquidez que sostuvo el sistema financiero desde la crisis hipotecaria, pues entonces la banca privada busca otros mecanismos para sostener su rentabilidad. Si a esto le unimos la inflación disparada, el contexto geopolítico y la decisión de la Reserva Federal, que como digo es el capo de todo este cotarro, de acabar con la política monetaria expansiva y empezar a apretar las clavijas, pues el resultado es una subida de tipos de interés, como digo, únicamente para mantener la rentabilidad del sistema financiero global a través de este monopolio que tienen de la planificación económica y de la financiación de la economía mediante el préstamo personal hipotecario. Pues bien, y acabo ya, no quiero extenderme, con un ejemplo que yo creo que ilustra este mecanismo de ejercicio del poder a través de la creación de dinero. Hay un economista muy conocido, muy mediático, que se llama Yanis Varoufakis, que en una entrevista propuso, un poco provocadora e irónicamente, pues una solución para la crisis económica y para la desigualdad y la pobreza social, que era que el Banco Central Europeo ingresara 2.000 euros al mes a cada ciudadano en su cuenta corriente. Pues bien, esto despertó las risas, las carcajadas de todo el auditorio, pero, sin embargo, es perfectamente legal y perfectamente posible desde el punto de vista técnico. Es decir, el Banco Central Europeo fabrica el dinero también del puro aire y puede destinarlo a las cuentas corrientes de cada ciudadano. De hecho, en Estados Unidos ha ocurrido. Entonces, ¿por qué la propuesta de Varoufakis es provocadora? Pues porque eso rompería el negocio bancario. Hundiría el negocio bancario, la gente no tendría que pedir hipotecas y no pagaría el atraco del Euribor. Bueno, nada más. Gracias. Nos quedan 15 minutos para los letrados de la fila cero. ¿Quién quiere intervenir? ¿Estaría bien la intervención? Muchas gracias. Tengo una pregunta para don Juan Moreno. Una familia hipotecada que no pueda pagar su hipoteca, por la razón que sea, ¿puede plantear delante de un juez que el Euribor al que está referenciado su hipoteca está manipulado y, por lo tanto, debe al banco menos dinero, menos del dinero que aparentemente se le pide?
Sí, efectivamente. Antes les he explicado la base técnica de por qué a los bancos le pusieron miles de millones y se me ha acabado el tiempo y no les he explicado lo más importante y el por qué estamos aquí. Estos hechos dan lugar a dos tipos de actuaciones judiciales. La primera, la más importante y la más práctica, si te están ejecutando la hipoteca, una de las causas de oposición es la abusividad sobrevenida por incumplimiento de los requisitos legales de la cláusula. En la Ley de Consumidores y Usuarios no solo se habla de cláusulas abusivas, sino también de prácticas abusivas. Como hemos visto, en la normativa está clarísimo. El índice no puede ser manipulable. Y, verá, es que la manipulación está en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y la legislación, el reglamento de la Unión Europea sobre índices, en su primer párrafo, justifica la existencia de este reglamento diciendo una serie de casos graves de manipulación de índices financieros como el IBOR y el Euribor. Es decir, ya no se trata de que tengas que probar al juez algo, es que eso está en la ley, señoría. O sea, si usted no hace caso a esto, usted verá. Es más, el reglamento que regula los efectos de las decisiones de la Comisión de Competencia de la Unión Europea del año 2003 dice que ningún tribunal puede dictar una resolución judicial contraria a lo que haya dicho la Comisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si te están ejecutando puedes plantear como causa de oposición: oiga, si mi hipoteca está sujeta al Euribor, la cláusula es nula porque el índice ha sido manipulado y todo el cálculo que ha hecho el banco y todo el dinero que yo le he pagado me lo tienen que devolver. Me lo tienen que devolver y, por tanto, esta ejecución hipotecaria, para empezar, la paramos y me la archiva porque la cláusula es abusiva y nula por incumplir la legalidad. Y no sé qué más se le puede decir a un juez. Bien, eso da lugar a la segunda de las opciones, que es por lo que se ha modificado la legislación y a partir del año 2017 y a partir sobre todo del año 2019, que se publicaron un montón de documentos, es por lo que se puede demandar a un banco en una acción de daños y perjuicios en la que se reclama el daño de la manipulación. ¿Cuál es el daño que te ocasiona que haya manipulado el casino la ruleta? Que te devuelvan todo el dinero de tus apuestas, ¿verdad? ¿Cuál es el daño de que usted haya estado pagando intereses en función de una cosa que debía de ser un mercado y resulta que hemos descubierto que no hay mercado y que se inventan los números y que en la actualidad te dicen que es la opinión del experto del banco? Sí, hombre, cuéntaselo al juez. Entonces, hay dos tipos de acciones: para parar la ejecución hipotecaria y demandar al banco la indemnización correspondiente a todo el dinero que se haya pagado hasta ahora en concepto de Euribor en tu préstamo hipotecario. Las primeras demandas que se han resuelto por los tribunales norteamericanos y londinenses, insisto, son demandas de inversores, es decir, gente que había puesto su plan de pensiones, su fondo de inversión, lo que sea, al tipo Euribor, y resulta que desde 2016 hasta 2022 no le han pagado ni un duro porque los bancos habían inventado directamente que el tipo era negativo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que, vamos a ver, los bancos tienen una cosa que se llama activos y pasivos. En la anterior crisis tuvieron que emitir tantísima deuda que ellos eran los mayores deudores del planeta. ¿Qué hacemos? Ponemos los tipos en negativo y no pagamos. Y como todos los contratos que tenemos, como cuando somos acreedores, ya sea de hipotecas, de líneas de crédito, empresas, administración, etcétera, llevan un diferencial, siempre vamos a ganar dinero. Es más, con los tipos en negativo, los resultados bancarios han sido mejores que cuando los tipos están en positivo, porque el negocio de la banca consiste en prestar a un tipo de interés mayor que el tipo de interés que ellos dan cuando tú les depositas su dinero. Lo que pasa es que si pongo el tipo en negativo no tengo que hacer ningún pago y, por ejemplo, para que se hagan una idea, solo la tramitación de los pagos de toda la banca europea cada mes en contratos de inversión, solo la logística son 20 millones de euros, el que se muevan los informáticos y tal para hacer los pagos. Y en pagos, imagínense, ¿no? Entonces, claro, esta segunda demanda tiene además una ventaja, que una vez que la hemos interpuesto en el juzgado y estamos discutiéndole al banco que me tiene que devolver todo lo relacionado con los intereses, señora, espere y le dejamos luego un segundo. Señora, por favor. Sí, eso sería también objeto de un juicio que sí. No. Me devuelve el dinero, anula la cláusula de mi contrato y mi contrato se queda sin la cláusula de intereses variables. Y a usted le devolveré el capital y el diferencial, que es lo que queda en el contrato vivo si eliminamos el índice variable. Y no me lo puede sustituir por ningún otro índice porque las previsiones de sustitución son para cuando el índice haya dejado de publicárselo. Y miren ustedes, el índice se sigue publicando. Ustedes lo falsean, pero no se puede aplicar al contrato porque haya dejado de publicarse. Se deja de aplicar al contrato porque usted lo ha falseado. Así que no me va a aplicar un índice sustitutivo. Imposible, ¿no? No podríamos decir que es como le ha robado el reloj pero tiene que devolverlo, pues le voy a robar la cartera. No. Entonces, los efectos, evidentemente, de una nulidad
de una cláusula de este tipo, que es ni más ni menos que la principal del contrato, según nuestro Tribunal Supremo, deberían de provocar la nulidad del contrato. En el caso de ejecuciones hipotecarias, efectivamente, yo tengo pleitos puestos para anular la ejecución entera. El problema que hay, el de siempre, la transmisión de los bienes inmuebles a terceros protegidos por la fe pública registral. Eso es una barrera prácticamente infranqueable. Prácticamente infranqueable porque pensamos en fondos buitre, sí, bien, pero también pensé que cualquier familia puede haber llegado a comprar su piso, entre comillas, legalmente, y no le vas a quitar el piso a esa familia. Entonces, en esos casos lo que queda sería una indemnización por todo el daño causado, que consiste en el valor de la vivienda y la devolución de todo el dinero. Entonces, cuando uno pone este tipo de demanda de reclamación de daños y perjuicios, crea una cosa que se llama litis pendencia, es decir, hay un tribunal que tiene que decidir sobre esto, y usted no puede venir a ejecutarme, lo puede intentar, pero ya le vamos a decir en el tribunal de la ejecución que es que hay otro juez que estaba antes que usted que tiene que decidir sobre esta cuestión. O, aun en el caso de haber puesto la demanda después, hay un tribunal especializado que tiene competencias exclusivas y excluyentes sobre este asunto y usted, hasta que este tribunal no termine, no decide sobre esto. Los juzgados de lo mercantil, en general, en las grandes capitales, y aquí en Barcelona, por supuesto, tienen una media de 3 a 4 años mínimo de pleito, y en audiencia otros 2 años, y si logras llegar al Supremo, otros 3 y pico, total, 8 o 9 años. Así que es una acción interesante, por lo dicho, porque esto, yo calculo que nos van a tener los tipos altos como la otra vez, 1 y medio, 2 años. Si pasan de ese tiempo, revientan todo. Lo que pasa es que, verá, al frente de todo esto están psicópatas. Y si ustedes han visto la película de terror más grave de los últimos 50 años, que es Margin Call, esos psicópatas no tienen ningún problema en destruirnos e irse. Entonces, bueno, en principio no debería durar mucho, pero no lo sé con seguridad. ¿Hay alguna intervención de los letrados, no? ¿Permitimos algún tipo de intervención del público, alguna pregunta? ¿Aquel señor de allá? ¿Qué querían preguntar? Bueno, aquel señor está primero, ¿eh? Un poco rápido, que tenemos 8 minutos, sí, solamente, ¿eh? Es nada, plin plas. ¿Sabe si hay jurisprudencia sobre las denuncias del Euribor aquí en España? En España, con sentencia firme. Con sentencia firme existen 17 demandas, se interpusieron por despachos de Madrid, Barcelona y Valencia, a pesar de las advertencias de los especialistas en esto. En el año 2019 les dijimos que no contaban con toda la documentación. Advertimos también que los informes periciales, que necesariamente deben de acompañar a esta demanda, no estaban bien hechos. Y hay 2 sentencias estimatorias con unas cantidades muy pequeñas de dinero, porque los juzgados considerando que, bueno, que igual que lo manipulaban al alza, lo manipulaban a la baja, y entonces eso había que compensarlo. Claro, no se planteó bien el pleito. Oiga, a mí me da igual que lo suban o que lo bajen. Me da igual que la ruleta salga el 15 negro o el 29 rojo. Lo que le estoy diciendo es que la ruleta está trucada, entonces me devuelve todo el dinero. Y luego hay 15 sentencias de los juzgados de Madrid y Valencia principalmente, y de Girona, donde directamente han entendido que es que los informes periciales no eran claros al respecto y desestimaban las demandas porque no sabían cómo cuantificar. Es una legislación muy nueva. Permite que le aclare una cosa. Esto es igual que lo de los cárteles de coches y de camiones, que supongo que habrán oído algunos hablar de eso. La ley prevé ya que los asuntos son complejos y la ley ordena a los jueces que, en caso de que la confusión o las dificultades de resolución sean máximas, el juez decida su prudente arbitrio. Los jueces españoles no están entendiendo que si los informes no te gustan, no los ves, si hay daño concreto en una resolución y te dice la ley que el daño es irrebatible, lo fijas tú, pero no me puedes desestimar la demanda, aunque me tengas que dar 1 euro. En Valencia se ha condenado a algunas personas por reclamar 2.000 euros de un cartel de coche y le han impuesto las costas. Eso legalmente debería de ser imposible. Insisto, sí, esas son las primeras demandas que se resolvieron mal. Nosotros hemos puesto otras a partir de 2020, son procesos que tardan 2 o 3 años y esta primavera esperamos celebrar los primeros juicios y tener las primeras sentencias. ¿Podrías colgarlo, por favor, todo esto en la web cuando hagáis el...? Sí, vale, sí. Gracias. Pasamos a la otra. Sí, señor este que quería... Bueno, a Juan Manuel, Juan Moreno, perdón. Más o menos en el 2014 tuvimos noticias de ti en Sevilla y salías con el Euribor también. Y nosotros estábamos, al menos los letrados que estábamos en ese momento, estábamos muy esperanzados de ello. Pero las consecuencias que tú nos decías ahí, me recuerdo que en una entrevista que te hicieron en la Plaza de Sevilla, decías que a lo que le conllevó este proceso que tú llevaste adelante fue al archivo y se quedó ahí. A partir del 2014 ya no te hemos visto, o sea, ya no nos hemos podido. Sabíamos que eras diputado, pero de ahí no...
Parte de la contestación ya me has dado con lo del compañero. Entonces, queríamos saber eso, porque también conocimos de tus demandas. Las primeras demandas las pusimos solo sobre la base del Código Civil, el artículo 1256, que es que el cumplimiento de un contrato no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Y con eso íbamos, y los jueces no tenían ni idea ni siquiera de qué les estábamos hablando. Es más, los jueces siguen poniendo los ojos a cuadros cuando le plantamos el Diario Oficial de la Unión Europea y la decisión de la Comisión diciendo, oiga, es que aquí dice que se ha manipulado y le han puesto una multa. O sea, no sé cómo usted no se ha enterado siendo juez especializado en esto. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente me hice diputado en el Parlamento de Andalucía y en Andalucía hay incompatibilidad absoluta y yo tuve que darme de baja del Colegio de Abogados y traspasar todos mis casos. Se ganó una sentencia en Sevilla, yo ya no pude ni participar en los recursos de apelación ni nada y la sección quinta de la Audiencia de Sevilla, que es más mala todavía que el Tribunal Supremo, son muy malvados y muy probanco, la tumbó enseguida diciendo que no había ninguna prueba de manipulación del Euribor. Yo no pude recurrir. No se ha sabido nada de esto antes porque es a partir del año 2017 cuando el Estado español transpone la directiva que modifica la ley de defensa de la competencia. Es cuando empiezan los pleitos de cártel de camiones, de coches y de todo, porque es la primera vez que el ciudadano y las empresas tienen normas específicas y especiales para demandar a los infractores del derecho de la competencia. La ley es tan bonita y tan pro demanda y favorecedora del perjudicado que por primera vez en la legislación española se dice que se presume el daño de manera irrebatible, si hay una decisión de un organismo administrativo de competencia, irrebatible en derecho procesal quiere decir que da igual lo que diga el banco, es que ni puede presentar pruebas en contra, ¿vale? Y se presume la relación de causalidad y usted, insisto, cuando la sanción ha sido determinada, la conducta ha sido determinada en una sanción administrativa, solo tiene que probar la cuantía. En estos casos nosotros tenemos una fase de 2005 a 2008 plenamente determinada por la Comisión. Tenemos documentos de los norteamericanos donde el Deutsche Bank, por ejemplo, reconoce que, bueno, que sí, que estuvieron manipulando un poco más hasta 2011, es decir, 3 años y medio más, y tenemos las pruebas que aportamos a los tribunales que acreditan que están manipulando hoy en día. 0,45 en negativo, 3,5, con el Banco Central poniendo que si acaso hubiera mercado, que es que no lo hay, las operaciones que están viendo ellos están, pero bueno, a un tercio o menos de interés, ¿no? O sea, es escandaloso cómo están manipulando todo. Insisto, cuando alguien les diga algo de esto, su banco, vean a un economista en televisión y tal, pregúntenle solo eso, oye, vale, muy bien, pero ¿de dónde sale el Euribor? En concreto, ¿dónde lo veo? ¿Esto es una encuesta o qué? No le den pista, ¿esto es una encuesta? La respuesta va a ser, sí, hombre, ¿cómo va a ser una encuesta? Seguro que no es una encuesta. Y si fuera una encuesta, ¿para qué necesitamos a los bancos? Es decir, Euribor va a depender de lo que responda cualquiera. No lo vamos a dejar en manos de precisamente quien me cobra en mi hipoteca cuánto pago. No sé si es suficiente. Sí, para rematar, ¿no? Nosotros vemos lo valioso que son tus conocimientos, la experiencia que nos traes y cómo se ha frustrado cuando te nombraron diputado. Esperamos que no te nombren diputado o que no vayas a dar las elecciones para poder aprovecharnos de tus conocimientos y poder así reinvertir esos conocimientos, ¿no? Tengan por seguro que no vuelvo a la política. Frente al público nos ha contestado eso. Bueno, hay una pregunta, pero rápida, ¿eh? Para grabación, supongo. No se desanime, he dicho que felicidades a la organización por hacer esto, porque estos son las primeras piedrecitas, ¿vale?, de lo que nosotros llamamos Plan Ariba Acción, o Plan Nacional de Acción de Recuperación de Intereses Bancarios, y se construye poco a poco. Al principio, las primeras personas que empezaron a pelearse por los suelos lo hicieron en el año 2006, 2007 y 2008, hasta que en 2013 el sistema entero cayó. En este caso, sí, hay mucha esperanza. Porque primero vamos a ir a los juzgados, pero si esto se tuerce mucho, a lo mejor tenemos que ir a dar instrucciones de cómo yo, parte del contrato, señor banco, solo le voy a pagar el capital y el diferencial. Y si usted quiere lo otro, vaya usted al juzgado y echa usted los años contra mí. Y me voy a garantizar que usted no va a poder hacerme más daño que el que determine un juez que difícilmente va a quitarme la casa en estas condiciones. Entonces, no, al revés, estamos comenzando algo.
y probablemente en estas circunstancias tan malas para los que tenemos que pagar, debamos de emprender acciones de, digamos, emergencia o drásticas y rápidas que sean beneficiosas y tengan efectos y consecuencias inmediatas en el día a día. Así que no se desesperen. Antes no teníamos nada y ahora tenemos pruebas, leyes y esperemos que en breve empezaremos a tener las primeras sentencias. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián y me gustaría saber por qué la pequeña y mediana empresa está tan mucho más desprotegida que el consumidor, porque al final detrás de cuatro papeles hay uno, dos, tres o cuatro consumidores. Al final pagas y cuando no puede pagar la empresa, pagas tú. No entiendo por qué, o sea, debería ser más igualado. Al final pagamos todos, somos iguales. Las pequeñas empresas siempre hay personas detrás. Sí, porque hasta ahora el legislador no había entendido que las bestialidades que hace el mundo financiero las pagan en primer lugar y a gran escala las empresas. Los ciudadanos lo pasan fatal y en unos procesos largos a veces pierden su casa. A las empresas, en cuanto las tocas un poco, las destruyes, se acaban y eso genera paro. El problema es que tenemos ahora mismo un mundo dominado por psicópatas, dicho con todo el cariño, donde las políticas financieras para reducir las tasas de inflación se están dirigiendo a la destrucción de demanda. Eso significa más paro y cierre de empresas para que no haya consumo, para que bajen los precios. Entonces, afortunadamente ahora esta legislación está pensada más para las empresas frente a los gigantes que para el consumidor. Lo que pasa es que por la experiencia histórica jurídica, bueno, pues hay mucha más base a favor del consumidor que la poca que hay ahora acerca de o para proteger a las empresas. Pero está ahí, la legislación también está iniciándose. Muchas gracias. Bueno, dejaremos hablar a Jordano, querías hablar, algo muy rápido, y pasaremos la palabra a Salva y cerramos, ¿no? Sí, no era decir, es que, bueno, de hecho, habíamos pactado con Javier que dijera una cosa, pero al final no la dice porque le hemos cortado, y era que habíamos plantear seriamente, como ha dicho Juan, de que esto es las primeras piedras que estamos planteando con el tema del Euribor, ¿vale? Por lo tanto, habrá que seguir. Hay que ver cómo seguimos en cada ciudad, tal vez a través de talleres, o también talleres no solamente para deudores, sino también para abogados, porque el tema es complejo, pero se trata también de reducirlo para que todo el mundo pueda llegar a entender lo que está pasando, ¿vale? Eso tiene que acabar en demandas, se tienen que utilizar, creo yo, Juan y Javier, los abogados del turno de oficio, para luchar por la defensa de los consumidores y de los empresarios que se están hundiendo. Y ya me has planteado, digo, oye, ¿por qué no empezamos a discutir seriamente el crear una plataforma de Euribor cero? O sea, que nos devuelvan el dinero. Y la plataforma de Euribor cero, ya en plan de cachondeo, le había dicho que se llamaría plataforma P, Euribor E, cero con la cruz de cero informático, PEO. Me pagué un poco de sonrisa. Bueno, da tiempo para... ¿Querías comentar algo, no, Jordano? ¿No? ¿Ya está? Bueno, pues damos por finalizada la mesa sobre el Euribor y un minuto para cambio de ponentes y pasamos a la mesa siguiente de cláusulas. Gracias a todos, gracias a los intervinientes, gracias al público. Gracias.